¡Luchemos fuerzas especiales, fuerzas operacionales! ¡Venga, vamos, chicos! ¡Adelante, gobierno de la guerra! ¡Victoria o muerte! ¡Venga, venga, va, frío, cojones! ¡Vamos, muchachos, parece una pandilla, señorita compañía! ¡Maricones! ¡Venga! ¿Eso? ¿Qué tiene? Presenciar un feroz ejercicio de esta aguerrida patrulla. A ver, sargento, su ¿Ahí? Sí. Marcelino Arencibia va a servirle. ¿Cómo queda uno después de una acción semejante? Bueno, pues verá, propiamente quedamos bastante agotados, pero también bastante satisfechos, ya que el deber cumplido y, sobre todo, estar preparado para cuando la patria lo requiera es una responsabilidad muy importante. ¿Puedo aprovechar para decir algo ante las cámaras de verdadero corazón? Adelante. Muchas gracias. ¡Viva España, coño! ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva! Sargento, ¿nos permite preguntar a sus hombres? Claro que sí, cómo no. A ver, voluntario, tú, vamos. ¡Calla, hombre! Perfecto, dos valientes soldados. ¿Qué opinión tenéis de la vida militar? Eso es en directo. Por supuesto. Y diga lo que diga, ¿va a salir? Sí, sí, muchacho, estamos en el aire. Pues nada, hombre, que la mili es una puta mierda, joder. Que si pasarte un año marcando caca para arriba y para abajo, que si guardias, que si imaginarias, que si rancho, joder, un abuso y una injusticia, eso es lo que es, hombre. ¡Ey, ey, quita! Y eso de tener que aguantar a los sargentos chusqueros. ¡Que la mili es para los generales, que para eso lo cobran! Oídas las espontáneas declaraciones de nuestros valientes y aguerridos soldados, y devolvemos la conexión. Adelante. Muy bien, saco de manteca. Me ha emocionado, sobre todo con eso último que has dicho de sargento chusquero. Sargento, no tome las represalias, que esto era en directo. Y vía satélite. Ya. ¿Y vosotros sabéis exactamente cuál es la hora de este preciso momento? Bueno. Pues son las 4 de la tarde. ¿Y qué? ¿Y sabéis para qué cadena era la entrevista esta que habéis hecho? ¿Eh? No. Para el segundo canal de la televisión. ¿Y sabéis que a la misma hora, en la primera cadena, están poniendo el culebrón de la máxima audiencia? ¿Eh? ¿Sabéis lo que eso significa? Pues que esa entrevista que acabáis de hacer no la ha visto ni Dios. Hombre, sargento, era un... decir, por decir, ¿sabes? Era una broma de nada. ¡Soldado! ¡Su posición firme! ¿Estáis dispuestos a entregar hasta la última gota de vuestra sangre por honor a la patria española? ¡No! Pues vais a meter la sangre por el culo. ¡Pero yo voy a sacar el hígado por la boca, cabrones! ¡Venga, cuerpo a tierra! ¡50 flexiones todo el mundo! ¡Vamos! ¡Vale, hombre! ¡Venga, venga! ¡Vale, vamos! ¡Vamos! ¡Quiero ver las flexiones! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vamos! ¡No me
diferencia. En el ejército español, el que la hace, la paga. Daos el su permiso. Pase, pase, sargento. Sin ceremonia y ya me ve de usted. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Pues verá usted, Susía. El soldado que teníamos destinado en la pagaduría, conocido entre sus compañeros con el sobrenombre de Hermaca, hace ya 6 días que le echamos en falta. Y creemos que se encuentra en un paradero desconocido. Muy bien, pues que se proceda según lo establecido. Orden de busca y captura por la policía militar. Verá usted, mi comandante. ¿Qué pasa, sargento? Pues que este susodicho Maca se ha desaparecido llevándose consigo la llave de la caja de caudales. Coño, sargento, eso es muy grave. ¿Había mucho en la caja? Pues cerca de 1.000.000 de pesetas. ¿Un kilo, dice usted? La paga de vacaciones. Sargento, ¿cómo estamos, mi comandante, eh? Está usted ebrio, soldado. ¡Conténgase! Me van a permitir que les presente a mi prima, pero ante todo, gran amiga en carne. ¡Quita ya, mariconazo! ¡El dinero! ¿Dónde está el dinero? Conténgase, mi comandante. Déjeme a mí. ¿Dónde han metido el dinero, caso mamón? ¡Dinero! ¿Usted sabe lo cara que está la vida, hombre? ¡Cuatro perras de mierda, eso! Fíjese, 30.000 duros el traje. El aceite de Marbella, Calancarni, no la puede llevar uno a cualquier sitio. No veas cómo está el cuerpo, guardia. Por cierto, mi sargento, me trae un puro a mano que se caga la perra. Hombre, pues, muchas gracias. ¡Pero qué gracias, ni que me eches! ¡Traigo este puro! No sé si voy a tener otro, ¿eh? Arréstelo inmediatamente. Debe ser un compinche, seguro. ¿Pero qué dices? Este es mi colega Pepe, comandante. El Pepe. Y son 30.000 duros. Y 1.000 durillos de propina, digo yo. Por haber ingerido un alimento putrefacto. Porque, a ver, ya que estamos aquí puteados, lo mínimo que podrían hacer con nosotros es tener un poco de consideración. ¿Sí o no? ¿Cómo nos pagan los mejores años de nuestra vida? Decídmelo. ¿Cómo pagan nuestra dieta? ¡Con basura! Y eso no puede ser. Muy bien, hombre, muy bien. Así que parece ser que tenemos entre nosotros a un diputado que se entretiene en su tiempo libre en arengarme y sublevarme a las masas porque dice el señorito los cojones que no le sale los huevos comerse este plato de lenteja, que dicho sea de paso, está muy sabroso y muy nutritivo. No es eso, presidente. Mire usted, existen unos derechos constitucionales y lo que ocurre es que hay unas normas básicas de higiene y alimentación contempladas internacionalmente por la Organización Mundial de la Salud, la OMS, que supongo que usted debe conocer. Perfectamente. Y lo que pasa es que aquí se torean de la forma más vil y ruin, con el único pretexto de beneficiar al capitán de cocina. ¡Y eso no puede ser! ¡No puede ser! Mira, chaval, yo me cago en tu condición alimenticia, me cago en la home, me cago en todo lo que se menea. Muchachos, vosotros no sabéis que el general Franco, estando en el ayuno, a un legionario que se negó a comer rancho en la lenteja porque decía el mujer y polla que estaba podrido, lo mandó a fusilar. Y como premio a tan valerosa acción, le hicieron caudillo de todo. ¿Cómo que caudillo? ¡Un dictador, hombre! ¡Era un facha! Bueno, un fascista. Muchacho, prosigue con esa provocación y ya verás como yo a tu costa llego por lo menos a capitán. ¿Eh? Le advierto que soy el representante de los derechos del soldado. Si usted continúa con esta actitud provocativa y coactiva, me voy a ver obligado a dar parte de usted e informar a más altas instituciones. Avisado queda, ¿eh? Chacho, te voy a meter 6 meses en el calabozo. Y 15 días te voy a rebajar por cada plato de lentejas de estas que te comas. ¿Entendido?
¡Vamos a ver! ¿Tienes hambre, muchacho? Sí, mi sargento. Y ya que tienes hambre, ¿qué es lo que te apetecería comer? Lenteja, mi sargento. Pues tómate una cucharadita de esta lenteja. ¿Cómo están estas lentejas, muchacho? Muy buenas, mi sargento. ¿Y qué es lo que tienen las lentejas que las hacen tan buenas? Mucho hierro, mi sargento. Y el hierro es muy bueno para que luego aguante el esfuerzo físico. ¿Lo habéis enterado, verdad? ¡Voy a comer las lentejas! ¡Atención! ¡Firme! ¡Hey! Muchacho, necesito un soldado voluntario para una misión especial. Es de alto secreto. Con la carrera universitaria acabada. Conlleva explícitamente consigo. Aumento en el rancho. Rebaje en la guardia. Permiso para los fines de semana y pase para pernoctar. ¡Pernoctar! ¡Dormir fuera del cuartel! ¿Entendido? Yo soy su hombre, mi sargento. Termino arquitectura el año próximo. Muy bien. Muy bien, muchacho. Te me vas a ir a la ducha. Te me vas a asear. Y a ver si me está bien desinfectado. ¿Eh? Cuando lo haya hecho, te maquea y te me presenta vestido de bonito. A sus órdenes, mi sargento. Muy bien. Cuando estés listo, te vas a ir a esta dirección que viene en esta tarjeta. Con la máxima discreción y premura, ¿eh? ¡Coño! Ay, perdone, mi sargento, pero es que esta es la dirección particular del general Huete. ¡Con discreción y premura, filiposa! ¿La mercancía? ¡Shh! ¡Cacha! El mariconazo es sargento Segulergo. ¿Eh? ¿Y qué me has traído hoy? Sabo. Colorado. ¿Sabes? Hemos afanado material de primera. Dos chupas, tres pares de botas de 42 y cinco relojes. Con su repetimos para chumbo de genera. Pata negra. Hacen 20 taraguitas. Eso está hecho. Ey, pero primero le enseña, ¿eh, Punky? Cuando me traiga la mercancía, tú mira tú qué rollo, ¿no? Eres listo tú, nena, ¿eh? Serán hijo de puta. Así que el hijo puta la lesivia que está el loro, ¿no? ¡Firme, mi sargento, esto no es lo que parece, ¿eh? Usted piensa que yo estoy trapicheando, pero no es lo que parece. ¿Por qué no hacemos un 50-50 y nos olvidamos de todo, eh? ¿Qué le parece? ¡Firme, chaval! Robo y sustracción de elementos militares. Insulto y subordinación oficial. Te voy a meter un paquete, se va, que te van a salir caras luego en el calabozo. Venga, mi sargento, eso son cuatro chorradas de nada, hombre. Ese Furia, en combinación con los mandos superiores, se ha pulido un camión entero para vestir a todo un ejército. Que si nos vamos de la húmeda aquí, cascamos todos, hombre. Tira pa'lante, su cerdo, tira pa'lante. Te vale mentir e involucrar tu socio manejo a la oficialidad. ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos, campeón! ¡Corre! ¿Sí? Vaya grumo de tía. Buenas, vengo de un secreto total a la insibia general. Sí, sí, es aquí, pero papá no está. Ah, no está, bueno, entonces venga en otro momento. No, no, pase, pase. Le esperamos. Oiga, pero si lo prefiere, yo puedo esperar fuera, haciendo cualquier cosa, ¿sabes? Nada, nada. Pase, pase al salón, que estará más a gusto. Por cierto, me llamo Lola, Lolita. ¿Y tú? Pues yo me llamo Pulpo, Carlos. Un cafetito y algo para mojar, Carlos. ¡Pego un tiro de verdad! ¡Cafetito! ¿Ah?
Dios, qué tonta estoy. No sabes qué mal me sabe. Tendré que quitarte los pantalones para poder limpiártelos en un momento. ¿Pero qué coño está haciendo? ¿Y a ti qué te parece? ¿Pero qué coño está haciendo? ¡Pero suéltame por su padre! Este repugnante individuo con mi pequeña Lola. No, a sus órdenes, Lucia, mi general. No es lo que te imaginas, papá. Por favor, déjame que le explique, mi general. Aquí no hay explicación posible. Esto es una humillación que solo se puede lavar con sangre. ¡Su sangre, soldado! ¡Leira, del cuarto! Perdónale, papá. Es culpa mía. Me gusta y estoy loca por él. Y ahora que ya lo sabes, haz conmigo lo que debas, pero perdónale a él. Si de verdad le quieres, hija mía, le perdonaré la hombría. Pero solo hay una solución honrosa. ¡No! ¡Que no me caso! A ver, los soldados arrestados, firme. Voy a hacer de vosotros una patrulla especial. Y os voy a enseñar a atacar con la bayoneta calada. El principal factor es el psicológico. ¿Me seguís? Sí. Bien. Tenéis que mentalizar de que odiáis y aborrecéis al enemigo que tenéis delante. Y que lo único que pretendéis de él es su total y absoluta destrucción. ¿Está claro? Sí, sí. Bueno, vamos a proceder a hacer un ejercicio para que nos sirva a todos como ejemplo. Chaval, ven acá. ¡Vamos! A las órdenes de usted, mi sargento. Menos cachondeo, saco de manteca, que te empapelo. Vamos a ver. Coge el arma. Bien. ¡Atención! ¿Ves ese saco que tienes ahí enfrente? Pues ese es tu enemigo natural. Ha asesinado a tu padre. Ha quemado su casa y el coche y toda su pertenencia. Y ha violado salvajemente y repetidas veces a tu hermana. Y tienes que acabar con él. Es tu obligación como hombre. Así que venga, con voz decidida. ¡Vamos! ¡Vamos, hombre! ¡Venga! ¡Mátalo! ¡Ah! ¡Oh! ¡El hijo de puta es peligroso, mi sargento! ¡Anda, anda, chaval! ¡Vamos, vamos! ¡Ven acá! ¡Ven acá, ven acá! ¡Pero si lo he herido, mi sargento! Bueno, vamos a ver, muchacho. ¿Tú de dónde eres? De Barcelona, de Sants, un barrio. Muy bien. Pues me imagino que como buen catalán, tú serás muy aficionado al Barça. Con acento en el Gol Sur. Bueno, pues vamos a ver si con tu portentosa imaginación eres capaz de situarte en lo que yo te voy a referir. ¿Eh? ¡Atento! Camp Nou, 5 de la tarde. Último partido de la Liga. El Madrid y el Barça están empatados a punto. Pero hay una pequeña diferencia a favor del Madrid, que es el golaveraje. Quedan 10 segundos para la finalización del encuentro. Entonces Koeman roba un balón perdido en el centro del área, avanza hacia la línea enemiga, pasa el balón a Laudrup, quien con maestría lo sitúa en los pies de Stoichkov. Stoichkov avanza de forma decidida, atraviesa todas las líneas del Madrid, y llega hasta el área, llega a la portería, donde está el Madrid, donde está el portero, dos defensas que le miran con forma aterrorizada. Coge el balón, lo pone en la punta del pie derecho, lo lanza contra la escuadra y ¡gol! ¡No! ¡Que no, muchacho! ¡Que no! ¡Que no! El árbitro ha dicho que es offside. Y lo ha anulado. Y la Liga para el Madrid. Yo lo mato. Lo mata, ¿verdad? Yo también lo mataría. Y aprovechando que tenemos un arma, vamos a tener que matar a ese árbitro. A ese cabrón que va vestido de negro. Venga, vamos, muchacho. ¡Hijo de la con la bayoneta! ¡Vamos a ver! ¡No te le mato! ¡Vamos! ¡No te le mato! ¡Hijo de la puta! ¡Toma! ¡Eso! ¡Yo! ¡Puta! ¡Merengón de mierda! ¡Ahí! ¡Yo a ti te mato! ¡Chaval! ¡Te va a pasar todo lo que te resta la mili en el calabozo! ¡Asesino! Jiménez, ¿dónde coño se ha metido? Y como siempre, tarde, joder, que estamos en la OTAN y aquí no se toma una decisión sin nuestra intervención. Situación geográfica, así como la aplicación de la última tecnología en esta nueva base, hará posible el
desarrollo de un plan de defensa y ataque inmediato que nos hará invulnerables a cualquier intento de agresión externa. Yo no puedo ni imaginar lo que significaría si esta información cayese en manos de un país enemigo. Mañana el superordenador Katy estará listo en la base Omega y procederemos a su conexión. La inauguración de la base está prevista para el día 10 y tenemos que trabajar duro. El plan de ataque es perfectamente claro. Ustedes, los alemanes, se encargarán de la red de transmisiones. Nuestros amigos ingleses, de controlar la sección de alta tecnología. Los franceses, del satélite. Y nosotros, de la seguridad del recinto exterior. Perdón, General Holmes. ¿Y nosotros qué coño hacemos? Pues eso, eso. La base está en territorio español y, por tanto, la seguridad del recinto debe ser de nuestra entera competencia. Pero mejor que no intervengan directamente en esto. Es una operación muy delicada. Pero nosotros estamos con ustedes. Somos de la OTAN, ¿no? Desde luego. Lo que sí puedo asegurarles es que saldrán en las imágenes de la televisión y en los periódicos. A fin de cuentas, su misión es la más importante. Ponen el terreno y los magníficos técnicos de la construcción, sin los cuales no hubiéramos podido. Además, ustedes nos dan dos elementos esenciales para nuestra tarea. El sol y la comida. Pero entonces, ¿para qué coño estamos en la OTAN? Para que nos metan todo ese material de salto que nos cuesta una pasta gancha. Esos aviones que se caen ¿Cómo se llaman? Madre que los parió. Estamos muy orgullosos de contar con su presencia en la Alianza. Estarán en primera línea cuando los árabes invadan Europa. Al fin y al cabo, África comienza en los Pirineos. Y ustedes los conocen bien. ¿Cómo se llaman? Los moros. Los moros. Se me calle, coño. Como siempre, contarán con nuestra ayuda, por supuesto. Bien, señores. Muchas gracias por su asistencia y hasta pronto. La madre que los parió. Pero ¿quién coño nos metió con estos tíos? Yo los fusilaba. Ahora son otros tiempos, mi general. Ahora somos europeos. Y hay que tragar. ¿Tragar? ¿Tragar, dices? Pues ya estoy hasta los cojones de hacer de palanganero y que me llamen africano. Relojes bonitos. ¡Fuera de aquí, mono mierda! Se van a enterar de lo que vale un peine esos capullos. ¡Tibagua! Como diría el gabacho este. Con Franco, esto no pasaba. Que nos pueden oír, mi general. Que me han dicho que tienen unos sistemas de escucha que son la hostia. Ya está. Ya lo tengo. ¿El qué, mi la general? La putada que les vamos a montar a esos bárbaros del norte. ¡Coño! ¿Pero cómo va usted, mi general? ¡Qué cultura! ¡Camarero! ¡Camarero! ¿Tenemos una patrulla de élite? ¡Traidos, coña! ¡Leche! De estas que se entrenan con técnicas del Vietnam, de supervivencia y todo eso, y que nos cuestan hasta gansa. Esto... Sí, creo que sí. Se os mira el pitón en el casco aquello de nació para matar. ¡Se calle, mamón! ¿Y a ti quién te ha pedido tu opinión? Oiga, que solamente soy civil, que solamente quería ayudar. Ah. No, mi general, aquí cerca está la base de entrenamiento de nuestras fuerzas especiales. Esos que comen cucarachas y serpientes. Sí, todo eso. Pues encárguese de avisar a los de informática que me hagan una lista de la mejor patrulla que tengan y les demostraremos a esos desgraciados de lo que somos capaces.
Estoy pensando en un plan. Ya se lo explicaré cuando lo tenga todo, todo controlado. ¡No puede beber! ¡Mira que se lo tengo dicho! ¡Si no aguanta la bebida! ¡Mi general! Gracias. María, ¿qué es lo que estás haciendo tú aquí? Pues Marcelino, ¿qué pasaba por aquí? Te he dicho cienes y cienes de veces que no me gusta que me venga a ver al cuartel cuando estoy de guardia. Anda, que te he hecho una empanadilla berberecho para comer. Y como me sé que te gustan tanto, me he dicho, voy a darle una sorpresa a mi Marcelino. A ver esa empanadilla. No, qué buena pinta tienen. Anda, toma, a ver si te va a manchar el uniforme. No. Vaya. Cuidado con la mesa, que es del comandante. Y esos papeles podrían ser de un altísimo secreto. Anda, secreto, pues se retiran y ya está. Hola. Cuidado la mierda. ¿Qué? ¿Qué tal me ha salido la empanadilla? Buenísima, María, mi amor. Mira, te he traído vino fresco en el termo. ¿Cómo es? Uy, es que te quiero mucho, Marcelino. Ay. ¿Cómo me estoy poniendo? ¿Qué? María. Por casualidad, no te se habrá ocurrido de ponerte la velaja negra. ¡Ay, fíjate! Pues no me había dado cuenta. Tú sabes perfectamente, María, lo mucho que a mí me excita que se me presente una braga negra. ¡Ay, que no se te puede dar bien de comer! ¡Que me muere! ¿Verdad? Túmbate en el suelo, que te lo voy a hacer aquí mismo. ¿En el suelo no? ¿Que llevo el vestido nuevo? Por aquí mismo, en la mesa, comandante. Ven. Te voy a enseñar lo que es un ataque frontal. Ay. Con la bayoneta, cala. ¿Con qué? ¡Con la bayoneta, cala! Ay, 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 sí, sí. Ay, el misil ese. Ay, ay, qué misil más grande, más hermoso. Ay, que me gusta. Ay, qué rico está Marcelino, me encanta. Marcelino, Marcelino, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, Marcelino? Mírale, ya te ha ido antes que yo, como siempre, ¿no? Marcelino. Marcelino, ¿qué te ha pasado? Ay, chiquillo, con tanta idea sexual, con la empanadilla y todo. Niño, ¿qué te pasa? Por Dios. Mi sargento, ¿qué viene el comandante? ¡Dios mío! ¿Qué hacemos, Marcelino? ¿Qué hacemos? ¡Escóndete! ¿Dónde? Por la ventana. ¡Ay, ay, no, que me da mucho miedo! No te preocupes, ay, Marcelino. Que yo te sujeto. ¡Qué vergüenza! Vamos. ¡Y qué compromiso! ¡No te preocupes! Su orden es mi comandante. Sin novedad. ¿Pero cómo que sin novedad, cacho mamón? ¡Chusquero de mierda! ¿Qué querrá el comandante con la mejor patrulla? Oye, que yo de esto no entiendo, ¿eh? ¡Calla! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira! ¡Qué triple! ¿Qué tecla tengo que dar? ¡Personal! 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 ¡Vamos, Silver! ¡Coño! ¡Si Arencibia es un asesino profesional! Usted y sus hombres han sido elegidos por su especial entrenamiento que les permite sobrevivir bajo cualquier condición adversa. Coño, descanse que le va a dar un paso. Con permiso de su silla. De usted, sargento. Según mis informes, usted y sus hombres son los únicos que si fueran abandonados en el Polo Norte, engordarían. Me parece que está exagerando su silla de usted. No sea modesto, sargento. Serán lanzados a 30 horas del objetivo sin otros recursos que sus propias armas. ¿Lanzado? Abrirá este sobre verde donde se le indicará la ruta a seguir. Pasarán completamente desapercibidos de todo elemento civil o militar que encuentre y al llegar al objetivo abrirá el sobre rojo con las órdenes precisas. Esta misión solo puede tener éxito si ustedes carecen de todo apoyo logístico. Siempre a su orden, mi general. Por último, nunca olviden que se trata de una misión secreta. Una
cuestión de honor. Esto no es un asunto de ministerios ni de política, sino nuestro. El honor de España está en sus manos y hay que alabarlo. Sabe perfectamente que puede contar conmigo para cualquier cosa. Eso está hecho. Un momento, sargento. A sus órdenes, mi comandante. Sargento, estoy aterrado y sorprendido de lo que dicen las máquinas informáticas. Es usted un asesino profesional. Sí. Bueno, y aquí, sin enterarnos. Le advierto, mi comandante, que ya tenía yo ganas de que el alto mando, reconociendo mis valores y mi servicio, me encomendase una misión de alta responsabilidad. Y para ello me han otorgado plenos poderes y una carta blanca. Muy bien. Pues para asegurar el éxito de la misión de mis perros de la guerra, les acompañará otro asesino, el sargento Rocky. ¡Sí, señor! ¡Hostia! ¡Chochenade! ¿Vosotros aquí? ¡Soy desgraciado! ¡Carne de cañón! ¿Pues anda usted? ¿Cómo es posible que os hayan elegido precisamente a vosotros para esta misión? ¡Tienen soldados de verdad, banda maricas! ¡Estaré vigilando hasta el fin! ¡Y si alguien se me caga! ¡Zas! ¡Mi sargento! ¡Tengo el menester de ir al váter! ¡Me estoy cagando! ¿Me habéis comprendido? ¿Captáis el mensaje? ¿Pero dónde nos lleváis? ¡Silencio, soldado! Se nos ha sido encomendada una misión de altísimo secreto, de cuyas órdenes yo las tengo bien guardadas en un buen recaudo. Hemos sido seleccionados por encima de los M-15, de los comandos suicidas alemanes, de los Urca, de los marines y hasta de los kamikazes franceses. Es por ello que tenemos que lavar bien limpio el honor del ejército español. ¡Qué bonito es eso que dice, mi sargento! Pero bueno, nos habían dicho que no nos moverían de nuestra región militar. Esto es anticonstitucional. Pues yo no he tenido tiempo de avisar a mi chorba, ¿eh? A ver a dónde coño nos van a llevar, joder. ¡Que no nos llevan! ¡Que nos van a detirar en el paracaídas! ¿En paracaídas? ¡Atención! Tú, Bolingas, entérate bien qué palanca va para que se tire. Joder, pues esta, ¿no? ¡Mira la carga! Todavía vive. Coño, no bebas más, maricón. Pues si me voy a clase hasta otra. No te equivoques. ¡Seguidme al ataque! Bonica, gira la palanca. ¡Atención, muchachos! ¡A ver! Estamos sobre el punto cero, el lugar operativo. ¡Oídme bien! Hay que coger esta argolla del paracaídas y colgarla bien de este cable. A luego nos tiraremos al vacío. Y mientras que vamos cayendo, procuraremos orientar bien la caída para poder aterrizar en tierra firme. ¿De acuerdo? ¡Pues vamos! ¿Dónde está Rocky? ¿Está desaparecido? Sargento, a mí me pareció oír como si se despidiera. ¡Está por la leche! ¿Será traído y desertó? Mucha presencia y luego un cobarde. Pues venga, abajo. Tú, dame la argolla. Pero bueno, vamos a ver, ¿nosotros no somos del ejército de tierra o qué? ¿De tierra? Te vas a hartar de tierra, chaval. Vamos, a ver.
puro. Preparaos. En 30 segundos sobrevolamos el punto cero. Atención, luz verde. ¡Polelo y! ¿Pero qué es esto? ¡Que no sé nadar! ¡Agua! ¡Esto es agua, colega! ¡Que me hundo! ¡Que me hundo! ¡Se han tirado al mar! ¡Solo contaba eso! ¿Quién lleva el bote salvavidas? ¡Aquí está, mi sargento! ¡Aquí está! Oye, niño, visualiza la carga, anda. ¡Que van a saltar! Un desastre, tío. ¡Está muerta! ¡Soy un incompetente! ¡Ah! Era un mamón. Pues si no se han tirado en el sitio, que camine un poco, ¿no? Atención, rata volado a la base. Ningún problema. Regresemos. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Soldamones! ¡Estamos aquí! ¡Puta, colegis! ¿Pero qué cojones es esto? ¿Y esto es el punto cero? O exactamente, exactamente, no lo sé. Pero no preocupes, muchacho, que vuestro sargento lo averiguará de inmediato. Pero bueno, ¿sabe usted dónde estamos o no? Teniendo en cuenta la trayectoria elíptica del Sol y el sitio donde fuimos lanzados y la densidad de este líquido elemento, estamos en el extranjero. ¡Cago en Dios, tío! ¿Pero a mí quién coño me ha mandado venir aquí, de verdad? ¡Muchacho! A ver si te voy a tener que tirar al agua. ¡Coño! ¡Sargento! ¡Qué cola se ha cagado! ¡Cagado! ¡No te cagues! ¡Bola! ¡Espérate a llegar a la orilla! ¡Vamos, muchachos! ¡Remá! ¡A ver! ¡Venga! A ver, dos voluntarios. Mac, Chino. Partí inmediatamente en reconocimiento del terreno circundante. Ya estamos otra vez. ¿Por qué no va Gallego, que ya está arreglado? Porque he dicho yo que vaya tú y vale. Y el próximo que me discuta un orden le pego una patada en el velo del padá que lo avío. ¡Ey! ¡Ey, ey, 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 muchacho! ¿Dónde vas? ¿Eh? ¿Dónde vas, desgraciado? Que se van a matar. Pero no se tengo dicho cienes y cienes de veces que antes de reconocer el terreno hay que camuflarse previamente para poder pasar desapercibido la naturaleza. ¿Eh? Vamos, Maca, coge una rama. ¿Eh? Vamos. ¿Tú tienes una rama? ¿Son soltar en el Congo, tío? En el quinto coño de fijo. Cago en la puta. Fíjate, fíjate la cantidad de lechuga. Parece buena gente. Oye, ¿por qué no te acercas? Venga, que yo te cubro. Joder, qué listo. ¿Y por qué no vas tú? ¿No te das cuenta de que hace buena cara porque se ha papeado a su viejo? Este es un caníbal, por lo menos. Tío. ¿Y por qué no nos piramos de aquí mejor, no? Descarado, eso es lo que te digo. A nosotros nos han mandado a reconocer el terreno, ¿no? Pues tronco, no nos hagamos los héroes y vamos a informar a la oficialidad. Venga. Casa de nieve. Iglú. Puede inclinarse el túnel y o construirse una protección contra el viento. ¿Lo ha quedado claro? ¡Sargento! ¡Estamos en África Central! ¡Hemos descubierto nativos de color! ¿De qué color? ¡Negrata totalmente! ¡Silencio! Aquí la pregunta la hace el sargento. Vamos a ver. ¿De qué color era? ¿Cuánto y en qué predisposición? Se lo he dicho a mi sargento, negro, negro como carbón. Y uno solo. Se va currando el tío. ¿Qué gracias, hombre? Eran un montón, sargento, porque tienen la huerta muy bien apañada. Está bien. ¡Ey! ¡Atenta a la tropa! ¡Recoge el armamento! Muchachos, vamos a iniciar una maniobra envolvente de oteo y posterior reconocimiento del terreno. En caso de recibir un ataque del enemigo, nosotros le responderemos con fiereza y con agresividad. Pero, ojo,
sin ensañarse con él. Que el enemigo, cuando se entrega, también merece nuestra conmiseración. Enseñadme las manos. ¿Qué son? ¿Manos? No son manos. Son herramientas de muerte y destrucción. ¡Soldado! ¡En marcha! A mí mucho respeto, porque yo sé un suboficial del ejército español. ¡Mira cómo me pisaste mi lechuga, idiota! ¿No me está llamando idiota el negro este mierda? Te vas a enterar tú lo que yo hago con tu lechuga. Mira, me importa tres carajos tu lechuga. ¡Toki! ¡Toki Okwu! ¡Estás loco! ¡Toki! ¡Toki Okwu! ¡Mira lo que hago con tu lechuga y con tu perro! ¡Estás loco! ¡Estás saliendo, colegas! ¡Que ahí viene toda la trinca! ¡Ey! ¡Hay que abrirse, que eso se pinta fatal! ¡Mira, hombre! ¿Qué pasa? Porque me da la gana. Pues vamos a romper el cara. ¿Ah, sí? Espera un momento, Mandingo. Te va a enterar tú con quién te está jugando los cuartos. ¡A mí, la tropa! Espera un momentito, ¿eh? ¡A mí, la tropa! Parece ser que ha habido un malentendido. Y que, como caballeros blancos y negros, que somos todos, hemos de reconocer que entre nuestros dos países hermanos, tanto Guinea como España, siempre ha existido un gran nivel de relaciones. Y que porque yo ahora, casualmente y por equivocación, os haya descompuesto un poco este huerto, que dicho sea de paso, es un primor, no vamos a crear un conflicto internacional de altura, ¿eh? Así es que, de la misma manera que yo he descompuesto las lechuga, estoy dispuesto a componerla en su misma posición. Os compongo esa, os compongo esta otra, os compongo también esta. ¡Pero dónde estáis, destructores! Pero estos blancos son unos salvajes, ¿eh? ¿Y de qué se puede esperar de esa gente, eh? ¡Pero no, colegas, los negratas! De negros expuestos a que me manduquen estos, que me manducaran estofados. Por mi padre, no me hable de estofados, mi sargento. ¿Mi sargento? Que en el fondo estábamos con usted, hombre. Eso, sabíamos que no tenía ni para empezar. ¡Cuatro tierra! ¡Los negros contraatacan! Y esta vez seguro que apoyado por mercenarios blancos. Thank you.
mismo. A nombrar al defensor del pueblo, te meto una ráfaga seme por agujero del culo, ¿entendido? ¡Buen provecho! Oye, pues estos castillos me vienen de maravilla. Es que llevo una semana terrible. 50 enteros he perdido, Entonces, usted ha venido muy bien, ¿no? Descargar un poco de estrés, un poco de tensión. Muy bien, muy bien. Y lo de las bolas la cosa más importante de aquí es la seguridad. Lo que no queremos es ningún tipo de accidente. Puede pasar cualquier cosa, ¿no? ¡No! ¡Vamos! ¡Victoria! ¡El enemigo huye como un bicerdo! ¡Se dejaron los alimentos! ¡A por ellos! ¡El papeo! ¡El papeo! ¡A por él! ¡Muchacho! ¡No hay un solo prisionero! ¡Destrucción más arriba! ¡No han dejado ni la sombra! ¡Cerdos, hijos de puta! ¡A los piños! ¡A los piños, ¡que suelten el papel! ¡Vale! ¡Vale! ¡Alto el fuego! ¡Y no se van con esos cerdos cobardes que huyen desfavoridos! ¡Firme! Somos un ejército profesional y altamente cualificado para matar, pero abierto a la conmiseración con el enemigo cuando éste haya sido vencido y derrotado al completo. Sí, justo era lo que queríamos, cebarnos con los cerdos. Eso, hijo de puta. ¡Mamones de mierda! ¡Sí, yo me cago en eso, arranco las dos piernas! ¡Me como sus hígados! Si no os conociera, pensaría que soy talmente uno asesino y que podríais hasta degüellar a vuestra propia madre por un plato de comida. ¡Sí! ¡Sí, que sí, señor! Pues venga, vámonos, que ya hemos vendido todo el bacalao. Pero, mi sargento, ¿y qué hacemos con los cerdos? Dejadle de llorar amargamente su derrota. ¡Vámonos! ¿Pero dónde coño se ha metido el sargento? Se ha ido por la comida. Claro, chico, no es tan chungo como parece. Tiene sus cositas. ¡Atenta, tropa! ¡Era, sargento! ¡A comer! ¡Sargento, que trae comida! ¡Tranquilo, muchacho! ¡Que traigo comida para todo! ¡Oh, ¡viva el sargento! ¡Detallarse! Los insectos son las proteínas del futuro. A saber, y por su respectivo orden. ¿Insectos? Las lagartijas. Que tienen talmente el mismo sabor que el pescado blanco. Eso lo dirá usted, ¿no? La cigarra o sartamonte. Llamado vulgarmente langosta, por su parecido físico con el susodicho marisco. Ya. Y los escarabajos, que por alimentarse de tubérculo, tienen el mismo sabor que la patata, en variando únicamente la color. Es menester ensalivar bien el bicho a fin de que al ser tragado le podamos sustraer todo el contenido de la vitamina. Yo, como mando la tropa, voy a dar ejemplo. Es mi obligación. Pero, sargento, usted se ha vuelto a comer. ¡Eso no! ¡Qué asco, tío! ¡Que se la ha tragado! ¡Que se la ha tragado, hombre! ¡Se la ha tragado toda la cucaracha, sargento! Cuidado, sargento, que no vaya hasta caducar a la garbija esa. Tranquilo, muchacho, que no es más que un pequeño corte en la indigestión. ¿Te parece, mi sargento, que no ha masticado usted convenientemente? Colega, es de la Parma, ¿eh? No pasa nada. Yo estoy perfectamente. ¡Muchacho! ¡Alerta máxima! ¡Estado de emergencia general! Permanecer en su sitio, que ahora mismo vuelvo. Hola. ¡Se ha cagado! ¿Y ahora qué hacemos? Escucha, colegas. Propongo que yo y aquí el chino nos vayamos a dar un rulo por ahí a ver si pillamos algo de papel, joder. ¿Hace? Sí, porque esa gente puede que la haya parmado, ¿eh? ¡Ey, voy con vosotros! ¡Vamos! ¡Tú te quedas aquí con nosotros! Un momento, un momento. Seamos sensatos. Sí, sí, nos largamos y nos presentamos a las autoridades del país. Como mínimo nos darían de comer, digo yo, ¿no? Parecéis maricona primeriza, ¿eh? De verdad. No, pero anda, esperaros aquí, que el más que yo vamos a proceder.
hemos encontrado un cuerpo. No sé, lo mismo se lo han papeado a los morenos. Pero chino, ¿te alucinas o qué, joder? No sé, ¿eh? Lo que huele. Eso no se lo come ni el ácido. Venga, pasa, joder, que eres más exagerado. Esto es cuestión de luz, tío. Venga, te la llevo, pero venga, joder. Pero bueno, tú estás viendo lo que yo. Pero eso es un diane, chino. Ey, ¿sabes de qué va esto, tío? Pues no sé si me voy a acordar. Pues no, tampoco. de papeo como os pillaste yo. ¡Hombre, mi sargento! Esto es comida de los perros, pero dado la vida que llevamos, ya más bueno. A más, no hay nada más, o sea. ¿Ha visto, sargento, que hemos choriceado una lata de un... Bueno, lo que hemos requisado como de un buque francés? ¿Y qué coño pinta uno inglés en un buque francés? ¿Eh? ¡Soltá inmediatamente esas latas! No vaya a ser que te envenenas. Y vámonos de aquí antes que nos sorprendan los ingleses. ¿Pero que no son ingleses? Que son franceses. ¿Y qué sabrás tú de idioma? ¡Descerebrao! Ahora no sabe dónde estamos. Serrat, me la creo. En Guinea. ¡Quieto! No te muevas o te vuelo las pelotas. No soy tu bruto, abuelo, que estamos de maniobras. Las manos en alto. Y vuélvete lentamente. Shh, tranquilo, ¿eh? No se vaya usted a poner nervioso. Quédese tranquilo, ¿eh? Número y unidad. Acaba de ser hecho prisionero por el gobierno de la República. Bueno, ¿pero qué coño es esto? ¿De qué república me está usted hablando? De la República del Frente Popular, la única y verdadera. Pero bueno, vamos a dejarnos ya de tontería. Arriba las manos o te vuelo los sesos.
Estas armas modernas no se han ido. Bueno, abuelo, abuelo, vamos a dejarnos de tonterías, que estas armas las carga el diablo. Y además yo le tengo que decir que hay una tropa de perros de la guerra apostada detrás de mí y que podemos hacer una carnicería. ¡Ah! ¿Dónde han salido esta banda majarones? ¿Qué se pretende hacer de nosotros? El comandante Ángel lo decidirá. Perdona, compañero, me he retrasado un pelín. ¡Salud y libertad, camarada Angelillo! Hemos iniciado el ataque sin ti. El comandante jefe de las Fuerzas Unidas saluda al jefe de la tropa vencida. Salud y revolución. ¡Salud! ¿Le damos un paseo, Angelillo? No sé. Madrid, si lo queremos liberar, necesitaremos toda la munición. ¿Y si le damos, le pasamos a cuchillo? Oiga, que mi abuelo era republicano, ¿eh? ¡Viva la pasionaria! ¡Viva! ¡Calla! ¡Cobarde! Y tú, sácate el uniforme. ¡Eso nunca! Yo muero aquí, pero honrando mi uniforme. ¡En pelotas, coño! Voy a quitar... por no ponerlo perdido, sangre. ¡Todo! Oye, Angelillo, estoy pensando que Madrid cae un poco lejos, ¿no? ¿Los pantalones también? ¡Todo! ¡En pelota! ¿No ríes, eh? Mejor pasamos por Zaragoza y enlazamos con Durruti. Esta vez sí que no pasará. ¡Pantalones, venga! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Rápido ya! ¡Esto que se van a llevar nuestra ropa! ¡Ya me estáis dando! ¡Quietos aquí, sin moveros! ¿Cómo lo han dejado, sargento? ¿Con qué de sangre, mi sargento? Mi sargento, ¿esta de qué guerra se han escapado, eh? Si es que nos pasa de todo. Estamos gafados. Están sonados. Yo me quiero ir a casa. ¿Y a dónde cojones te crees que me quiero ir yo? Bueno, ¿eh? Basta ya de insensateces. Perdón, señores. ¿Desean algo, hermana? ¿Han visto pasar por aquí un grupo de ancianos? ¿Las han violado? Yo me pego un tiro. ¿Pero qué dices, hijo mío? Si son inofensivos. A su edad. Es que se nos han escapado. Están internados en la residencia de los Camilos y sufren alucinaciones. Dos de ellos están en tratamiento de diálisis. Pobrecillos. Si son como niños. Ya. Como niños. Perdonen, hermana. ¿Ustedes me podrían decir, por favor, exactamente, en dónde nos hallamos? Pues, en Teruel, señor, cerca de Villacabras. En Teruel de Aragón. Sí, ¿qué? En Teruel, en España. Burro. Que no soy más burro porque no os entrenáis. Tenía razón vuestro sargento. Sabía perfectamente dónde estábamos. Venga, Maca, Chino, acompañad a las hermanas al asilo y que os den todo el uniforme y el armamento completo. Ustedes no sabrán si por aquí cerca no hay una base militar secreta. ¿Secreta? Hombre, pues no sé. Pero ahí arriba están construyendo una especie de pantallas grandes, una cosa así. ¿Pantalla grande? Ya lo sabía yo. ¡Vamos! Tú, mi uniforme. No es obligación de la tropa vestir a los superiores. ¡Ey! ¿A que no sabéis en dónde estamos? En Teruel. ¿De Guinea? ¿De Guinea, gilipollas? ¡De Aragón! ¡Paso ligero! ¡Vamos! Desgraciados, los empapelo, los fusilo. Sargento, los quiero vivos o muertos.
en especial a ese... ¡Ese... Arensibia! Mire, a ver, intento de agresión y destrozo laboral de unos negros, ciudadanos de color, con la consiguiente denuncia por racismo y xenofobia. Intento de asesinato de unos señores de Barcelona que venían aquí a pasar el fin de semana y hacer deporte. Exhibicionismo. E intento de violación de una mujer francesa, o sea, europea, y el robo posterior de los enseres de su coche. ¿Dónde ha salido esta pandilla de incompetentes, degenerados, asesinos? Pues verá usted, mi general, los de informática han cometido un inexplicable y grave, muy grave error. Han enviado la misión en la que estaba en juego la profesionalidad de las fuerzas especiales y, en definitiva, del ejército español. Si esto trasciende, puede ser muy grave. ¿Quién coño metió a Arensibia en esto? Bueno, hemos puesto en marcha la alarma roja, mi general. Otra cosa, mi general. El mejor grupo de nuestras fuerzas especiales de asalto e intervención está a punto de salir. Y con su permiso, mi general, yo quisiera presentarle a su jefe. ¡Sargento! ¡Sí, señor! ¿Qué coño hace este desgraciado aquí? Si todo ha ocurrido por su culpa. ¿No pretenderá usted que...? No, con su permiso, mi general. La culpa ha sido del piloto del avión. ¡Jiménez! Usted y ese imbécil son responsables de la operación. Haga lo que crea oportuno, pero les advierto. O Arensibia y esos perturbados, o ustedes. Pensar que estoy aquí por negarme a comer. Si pillara aquel plato de lentejas. Sargento, entre nosotros, ¿por qué no nos vamos a casa? Sargento, no se iba a enterar nadie. ¡Calla, suya cerdo! ¡Seguí con la calada! Bajaremos al pueblo intentando pasar desapercibido y nos allegaremos hasta la base extranjera. Allí abriremos este sobre donde están las órdenes que tenemos que cumplir. Soldados, hemos sido elegidos para alcanzar la gloria. Como veis, el secreto está en el absoluto dominio de toda la situación, tanto física como psíquica. ¡Fijarse, gente! Campanillas. Debe de ser las alucinaciones producidas por el virus reinante. Vamos. No, hombre, no, esas son las pelotas del sargento que se han helado y al andar le repican, coño. Muchacho. Vámonos a dormir, que mañana es el gran día.
no puedo seguir así. No paro de pensar en el sargento, lo siento. ¿Y si le ha pasado algo? ¿Al sargento? Seguro que acaba con toda la zona de Río. Desapareció el sargento, terminó la misión. Y si terminó la misión, lo mejor que podemos hacer es acercarnos al pueblo y darle gusto a esta. Ahí está, Gallego. Pero yo creo que deberíamos de separarnos en dos grupos. No sé, más que nada para no llamar la atención, ¿sabes? A ver esos pelucos, ¿cómo estamos de horas? Va a ser un cuarto de las ocho. Chino, trae mi... Venga. ¿Qué dices, tío? Venga, que tengo que ser siempre yo, ¿eh? Venga. ¿Verdad, eres? ¡Basta! Si tiene de razón el sargento. ¿Cómo coño vamos a de ganar una guerra, eh? Que te acuestes ya, bola, joder. Venga, chicos. Las 8:35 in the morning. Ya sincronicemos, eso es. Pues bueno, a las 4 en punto de la tarde nos vemos aquí, ¿de acuerdo? Y como ya me entere que alguno de nosotros pilla algo de papi y no lo trae, bujarrón. Señora, ¿me podría decir exactamente dónde estamos? En el jardín del Edén. Y nosotras somos tus Uries. Verán, es que yo soy un... y yo... Verán, señora. Yo soy un... Y estaba yo... Unos compañeros me han tirado al río y que me ha llevado la corriente. Falso. Mentiroso. Exhibicionista. Con lo inglés. Sabes que me encantan los baños de barro. Es el mejor método para limpiar la piel. ¿Así? Pásame un poco. Ay, deja el hombro, ya pasa para abajo. Ay. Uy. ¡Qué fuerte! ¡Qué manera de ligar tú! Es que me ha salido un poco de mano. Ay, no, para. Tú lo haces muy bien. Mira, estoy tan relajada. ¿Cómo te llamas? Marcelino. Ay, Marcelino. Yo soy Pepa, ¿sabes? Soy brasileña. Soy con los de Frente de Radical Ecologista. Y aquí los verdes. Yeah. Y, oye, Pepa. ¿Qué? ¿A dónde es que estamos? Ay, tú yo no lo sé, pero yo estoy a punto para que entres a matar. ¿Yo entré a matar? ¡Sí, mata! ¡A matar! ¡Mata! Ya. La misión. ¿Misión? Sí, la misión es el boicote de la inauguración de la primera base. Tú has venido aquí para eso, ¿no? Sí. Oye, ¿y a qué boicot? ¿Y a qué base te refieres? Bueno, será un éxito. Hay gente de todo el mundo. Francia, Alemania, Brasil. Será un éxito total. Cerdo rojo comunista asesino. Guapo, ¿y qué? ¿Qué estás haciendo? Vamos a sacar esta camisetita. Te pongo muy sequito. Bueno, me parece que se acabó el pasar hambre aquí. Descarado. Calma. Tranquilidad. Tanta prisa, joder. Uy, ¿dónde vais con esa pinta? Tranquila, preciosa, es que no vamos a comeros de momento. Porque lo que es hambre no falta, ¿verdad, Chino? Dos caníbales. ¿Y de dónde salís? Una niña, que estamos haciendo una película de romano. Eso, estamos en misión espacial, ¿sabes? ¿Y los dos solos? Pues vaya misión más cutre. Bueno, habrá que presentarse, ¿no? Aquí el coleguita Arnaldo Schwarzenegger. ¿Para servir? Y un servidor en Stallone, pero me podéis llamar Rambo. ¿Te vas situando, chata? ¡Uy, qué miedo! Nos rendimos. Venga, ¿subís? Ay,
es que me has destrozado. Ay, esto sí que es vida, Pepa. Sí. Por cierto, que aún no me has dicho a qué grupo perteneces. ¿A qué grupo? ¿Qué grupo? ¿Yo? ¿Al de la Mili? Sí. ¿Al de los insumisos, eso que nunca tiene que hacer la Mili? Eres de los inductores, tú eres una fiera. Ya, Pepa, esto. Yo solamente lo había visto en las películas de James Bond, esos dos componentes. Una pensaba que iba a pasar a una tía tan buena, tan mujer como tú. Agua y la leche y los han patinado. Venga, venga. ¡Viva los insumisos del mundo unido! ¡Venga, vamos a comer! ¡Una puñetera vez! ¡Héctor! De verdad, tío, de verdad. Yo no tengo ni una pela, ¿eh? O sea... Tranquilos. Nos protege la Constitución. No nos pueden dejar morir. ¿Cómo no va, hombre? Por favor, ¿qué pasa? No, si yo no digo que el festejo no sea interesante, pero yo soy muy hombre, me ha vestido maricón. No, pero si estás muy bien, amor, estás muy gustosinho. No, tranquilo tú, y además no tengo nada mejor para ti. Por esto, vamos, vamos, tranquilo. Anfitriones, vamos a pedir sea un representante de algún grupo antimilitarista que se levante y que ponga los cojones encima de la mesa. Bueno, que ponga un par de huevos en el asunto, vamos. Atención, atención. Tenemos aquí Marcelino, el líder de los insumisos de Madrid. Gracias, muchas gracias. Queridos compañeros de ecologistas y antimilitaristas, quiero aprovechar esta ocasión que me brinda la compañera Pepa para expresaros mi máxima admiración por esa idea que tenéis dentro de la cabeza de todos vosotros de que queréis siempre de estar haciendo el amor y nunca queréis ir a la guerra. Nosotros no creemos en nada, ni en madera, ni en ideología, ni en nada, solamente creemos en los parques forestales nacionales. Daimie, Doñana, todos llenos de patos. Y Anchura, con esos aviones y esos tanques, que hay que quitarlos de allí y llenarlos también de patos y de compañeros y compañeras haciendo la voz en grupo. Todos. Tenemos que conseguir que nuestras costumbres se asemejen a las de los... Queda usted detenido. Por asalto a lugar público, intento de violación, robo, bandidaje y sobre todo por cerdo y degenerado. Mi sargento, que está usted cometiendo un error irreparable, que soy el sargento Arencibia y estoy aquí en misión especial de alto secreto que en estos momentos yo no puedo dar revelar. ¡Que se me calle! Que me es un delincuente muy peligroso. Todo eso está lleno de traidores que quieren devolar la base. ¡Que te calles! ¡Mi sargento! ¡Para adentro! Marcelino, mi amor. ¡Cago en la leche, porvo! Menos mal que le han detenido. ¡Que no se mueva de ahí! Ahora mismo conecto por radio con el pelotón que ha ido a buscarle para que lo traigan. ¡Pásemelo inmediatamente! ¡Arencibia! Suspenda inmediatamente la misión. ¿Qué? ¿Qué? ¡Que sus hombres han desaparecido! ¡Ay, Marcelino! ¡Que te están haciendo esos hombres, mi amor! ¿Eh? ¡Marcelino! ¡Ya! Jiménez, llame inmediatamente al sargento Rocky. Se me dirijan inmediatamente al pueblo ese.
eso, eso por lo menos debe ser la concungre. Dios, tío, esto es carne de olla. No, pero acá es carne de olla. Fino, tío. Ya lo tengo. Si queremos entrar, tendrás que ocurrir la tía esa, venga. ¿Pero qué dices, tío? La maruja esa con viudo los huevos, está loco. Ey, tío, casi nos venimos aquí a desarrollo, ¿vale? Esto es la guerra, la que tenemos que de comer todos. Venga. Hombre, pues... Está potente. La verdad que nos ha venido de puta madre esto de que esa gente se perdiera, ¿que no? Sí, sobre todo a ti, que seguro que hacía tiempo que no mojabas. ¿Qué dices? ¿Estarás contento, no, colega? Anda, que el chino este hacía como un año que no mojaba. Pues lo que es el mío, qué obsesión. Estaba que me la sacaba para preguntarme qué había para comer. Oye, es que no piensan nada en comer. Pues nos han pillado con la nevera vacía. Se van a tener que conformar con lo que está a la vista. Anda, que me has dejado el más guapo, ¿eh? Chica, es lo que hay. Si quieres, cambiamos. O mejor, te tomas una seta y alucinas, te crees que es el Kevin Costner. Venga. Oye, con cuidado, que estás dando mucho palo. Ahora solo faltaría un tintito de verano y una sardinita frita. Dí que sí, chico, que lo de estas mujeres es guarrería pura, oye. Yo es que no puedo más, la verdad. ¡Ey! ¿Bajáis ya? ¿Lo has visto? Otro. Pues se lo llamo, ¿eh? Luego vemos el papel y nos abrimos. Marisa. Ah, ¿aún tienes hambre? Sí, no sé. ¿Cómo está? ¿Vale? ¿Qué me hago yo para ir a ese con? ¡Rápidos! ¿Estás malita? Porque te estaba esperando, corazón. ¿Y eso? ¿No sabes qué día es hoy? No. Hoy hace 11 años y 6 meses que estamos casados. Es que yo, para esas cosas ya sabes que no. Aparte he tenido un día... ¿Qué pa' qué, eh? Y después que tengo que transportar a un detenido. ¿Y qué ha hecho? ¡Ese! ¿Ese? Es un infiltrado, un degenerado y un cerdo. Y encima es un sargento. Es el Arencibia. Y después tengo que coger a toda la tropa y detenerla. Chino, ¿no? Y me dice ella, pero bueno, y tiene una polla amarilla también, ¿no? No me jodas. Y se... ¡Ey! ¡Hasta la tropa! ¡Qué susto me habéis pegado! ¡Me cago en la puta! Mira lo que hemos pillado, ¡Doña, hombre, ¿cómo has dado el tema? ¿Habéis pillado algo vosotros o no? Hemos estado a punto de pillar un estofado, pero al final se ha jodido. ¡Ojo al dato! Tenemos follón. La Guardia Civil tiene que ser gente y nos busca, no nos... ¿Pero qué me dices, Gallego? ¡Lo que oye! ¿Y ahora qué hacemos? Pues qué vamos a hacer, ¿no? ¡Vamos a comer! ¡Venga! ¡Pero no así! ¡Rápido, que llegamos tarde! ¡Para!
No me pueden pillar por nada. ¿Verdad que sí? ¡Sí! ¡Sí! ¡Mira! ¡Tío! ¡Una estrella fuga! ¡Oye! ¡Por ahí va! ¡Y otra! ¡Oye! ¡Soy una estrella de puta madre! ¡Puta madre! ¡Oye! ¡La misión! He sido elegido para llevar a cabo una misión. Y lo único que importa es la misión. Tienes razón, Maca. Tienes razón. Lo único que importa es la misión. Es lo único que importa, Maca. Soldados, a nosotros, los viejos perros de la guerra, solo nos mueve un motivo. La bandera y el fusil. ¡Venimos a buscar al sargento Arencibia! Bueno, hombre, si le estábamos esperando. Venga, dese prisa, déjase de hostia, que tenemos una misión que cumplir. ¡Sí, señor! Fernández, vaya a abrirle. Sí, señor. Venga. Tú muerto. Bueno, ahí lo tienen, llévenselo. ¿Qué pensé aquí, muchacho? ¡Este no es nuestro sargento! ¡No le han cambiado! ¡Que sí que es! ¡Venga ya! ¡Venga! 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 ¡Te vas a cagar! ¡Vas a cagar este joder! Pero no os dais cuenta de que me vais a buscar la ruina. Que tengo una esposa a quien alimentar. ¿Pero estáis borracho o drogado o qué? Estamos a la espera de sus órdenes, mi comandante. Y haremos todo lo que usted nos pida para llevar a buen término nuestra misión. ¡Sí, señor! ¿Pero qué manía su ha entrado con esa puta misión? ¿Pero no os dais cuenta que vais a acabar vuestro día en un calabozo? Mi sargento, la misión está por encima de los intereses íntimos. ¡Sí, señor! ¡Que no son intereses íntimos, muchacho! ¿Qué? ¡Son intereses de la patria! ¡Vete! ¡Que ya lo ha dicho general! ¡Que hay que suspender la misión! ¿Qué cojones pasa? Venimos a recoger a ese traidor, al sargento Arencibia. ¿El sargento Arencibia? ¡Habéis llegado tarde, inútiles! ¡Cabo! ¡Que me ponga con el general Huete! ¡Los quiero ya! ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está el Marcelino? Se nos han adelantado unos reclutas, Jiménez. Se nos han escapado. Estoy rodeado de inútiles. Es que voy a necesitar a todo el ejército para detener a un maldito chusquero. ¡Mi Marcelino es un héroe! Está bien, está bien. Me lanzo a vuestras plantas. Y por favor, os lo suplico. Abandonad las armas. ¡Cobarde! ¡Cobarde, traidor! ¡Su actitud nos deforma los uniformes! ¡No perdamos más tiempo! ¡Vámonos! ¿Dónde vais, desgraciado? ¿Pero dónde vais? ¿Dónde vais? ¡Son maricones! Ir muy lejos. Mi general, debemos ponernos en marcha inmediatamente si queremos llegar a tiempo a la inauguración. Las otras delegaciones ya están de camino. Pobre Marcelino, ¿qué te han hecho, mi amor? Bueno, a esta nos la llevamos, ¿no le parece? Nos puede servir de cebo. ¡Vamos, clase, muchachos! ¡Dejadnos a la vista! ¡Sargento! ¿Dónde está Sargento? ¡Abandonamos la última misión! ¡Excepto! ¡Gloria para los perros de la guerra! ¡Gloria! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos! ¡Grande, mamones! ¡Me vaya a buscar la ruina! Oh.
parió. Se estrolla toda la parte de melenudos. ¡Venga, todo el personal de refuerzo a la puerta principal! ¡Corro! ¡Corro! ¡Me quieren echar! ¡Aquí vamos, Sargento! ¡Ataque! ¡Nosotros, joder! ¿No ven que ha conseguido distraer al enemigo porque nosotros podamos pasar? ¡Esperadme, mamones! Hay que sacar un compardís que hay aquí dentro. Y pone este, digo yo. ¿Y dónde está el agujero del ordenador? ¿Y si lo reventamos todo? ¡Sí, señor! De salir, dejar las armas y entregaros. ¿Quiénes son estos orientales? ¡Sargento! ¡Que tienen el compardís! ¡Qué compardís! ¡Que se ponga cubierto! ¡Que esto va hasta allá! ¿Hasta allá? ¡Coño! ¡Sabía! ¡Marcelino, qué te han hecho! Señora, diga mejor qué nos ha hecho él a nosotros. ¡Inútiles! Como siempre, llegáis tarde. Enhorabuena por su valor y alto grado de profesionalidad, muchachos. Nuestras fuerzas han reducido y apresado a este peligroso comando terrorista
mientras sus hombres eran vilmente engañados. Magníficos. Mal dirigidos, pero sencillamente magníficos. Si los osos del desierto hubiera podido contar con 10 patrullas así, el de Sedan, Zack. La alianza confía en usted. Los intereses de Occidente se hallan amenazados. Habría que llevar a cabo un pequeño reajuste en un país bananero, donde un dictador nos está jodiendo con la... Estamos convencidos de que usted y su grupo de valientes y aguerridos profesionales de la guerra resolverían el problema. Señores, permítanme que, arrancándome mi propia insignia del pecho, mejor la medalla del general Holmes, se la ponga en el suyo como premio, distinción y acontecimiento de su valerosa acción. Ese dictador, a mí y a mis amigos, ya nos ha hinchado las pelotas. Confío en ustedes. Es una misión delicadísima. Eso, eso. Mierda. Para conectar con nuestro enviado especial en el Caribe. Objeto en directo para toda España. Objeto de esta misión. Bueno, estamos por los aires y se nos ve en España. Pues mire usted, estamos por un encargo expreso de la OTAN para pacificar esta región. Y aprovechar, si me está escuchando el presidente del gobierno de mi país, para decirle que todo está arreglado. Que el sargento recibe su hombre para poner orden en este territorio. ¿Qué pasa? ¡Se me va a escapar uno! Bueno, ¿qué va a pasar? Vente, no, porque tiene mucha gente que está disparando a ti. ¡Cuidado! Guerra Mundial, porque es un mamón.